Muy buenas chicas, chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Generación Actual, bienvenidos a un nuevo vídeo después de bastantes semanas de NBA 2K14. Y bueno, volvemos aquí con NBA 2K14 aprovechando que esta misma noche, hoy sábado por la noche, comienzan los playoffs de la NBA. Así que bueno, de todas las eliminatorias que hay, pues he elegido la que desde mi punto de vista va a ser más atractiva, la que yo creo que va a estar más igualada, aunque va a haber varias que van a estar muy bien. Iré comentando a lo largo del vídeo lo que me parecen, tanto de la conferencia este como de la conferencia oeste. Y voy a elegir esta eliminatoria para empezar entre Los Ángeles Clippers, que han quedado terceros en la conferencia oeste, frente a Golden State Warriors, que han quedado sextos. Pero es una eliminatoria entre dos equipos que, bueno, que han tenido temporadas de muchísimo nivel. De hecho, pues hay muy pocas victorias de diferencia, a pesar de que uno es tercero y el otro es sexto, ¿no? En el oeste, de hecho, el único equipo de los que están playoffs que no ha llegado a las 50 victorias es el octavo, que ha sido Dallas, que ha ganado 49 partidos. Pero vamos, ganar 49 partidos y quedar octavo con ese récord en la conferencia este hubiera sido tercero, y en el oeste eres octavo. De hecho, en el oeste sabéis que se ha quedado fuera de playoffs Phoenix Suns, que me ha dolido en el alma, me ha dolido muchísimo que se haya quedado fuera Phoenix Suns porque han hecho una temporada muy meritoria, y se han quedado fuera con 48 victorias, que son las mismas que ha ganado la que ha conseguido Toronto, por ejemplo, en la conferencia este, que ha sido tercero. O sea, eres tercero en el este y en el oeste te quedas fuera, ¿no? Es un poco desastroso. Bueno, pues bueno, vamos a mantener aquí las alineaciones. Más que nada, pues, por tener aquí un poquito esto en orden. Vale. Bueno. Que por cierto, también me sorprende mucho el nivel de exigencia que ha habido con Golden State Warriors, que es una franquicia que nunca ha ganado nada. Joder, ganan 51 partidos. Y está la gente diciendo que sí, que hay que echar a... Se ha dicho incluso que estaba cuestionado Mark Jackson, el entrenador. Pero estamos locos, ¿o qué? Es un equipo que ha ganado 50 partidos, que nunca ha hecho nada en la historia. Vamos a echar al entrenador, hombre. Yo creo que la gente le da un poquito la cabeza. Así que bueno, vamos a ver. Echaremos aquí un partidillo, iré hablando un poquito de lo que me parece la conferencia oeste, de lo que me parece la conferencia este. Hay eliminatorias. Van a ser unos playoffs muy, muy, muy igualados, ¿eh? Yo creo que son de los más igualados de los últimos años, por lo menos sobre el papel. Vamos a ver qué tal va la cosa. Vamos a ver aquí si ganamos el salto inicial con Andrew Bogut, el australiano. Bueno, de momento ahí estamos. ¡Buah! Vamos a ver Chris Paul, qué se cuenta el tío. Bueno, pues en la conferencia oeste, vamos a empezar si queréis por ahí, ya que estamos con un partido de la conferencia oeste. Tenemos el primero, que ha sido San Antonio Spurs, frente al octavo, que ha sido Dallas Mavericks. San Antonio ha hecho una grandísima temporada, son el mejor equipo de la liga en número de victorias, pero yo no me fiaría nada de Dallas Mavericks, un equipo que ha ganado 49 partidos, que lo ha hecho muy bien, que tiene a Nowitzki, que es un jugador que ya ha estado ahí en grandes situaciones. Tiene gente como Monta Ellis, que han sido un auténtico, bueno, un balón de oxígeno para el equipo. Amo Bogut. Buena. Y tienen a gente pues muy veterana. Tienen a gente como Sean Marion, Vince Carter. Es un equipo veterano, es un equipo que defensivamente sabe hacerlo bien también. Es un equipo que no es la alegría de la huerta en ataque, sino que es un equipo equilibrado. Es un equipo que va bien en rebote, que va bien en defensa, que va bien en el contraataque. Es un equipo muy incómodo para ser octavo, para ser el octavo y para ser contra quien te vas a enfrentar en primera ronda. Así que bueno, yo esa eliminatoria, a pesar de que evidentemente es favorito. ¡Qué buen tapón! ¡Vamos! ¡Vamos! Un en triple en transición de Stephen Curry. ¡Ah! ¡Qué lástima! A pesar de que el favorito clarísimamente, como no puede ser de otra manera, es San Antonio Spurs, que para eso han sido los primeros en la temporada regular, yo no me fiaría ni un pelo de Dallas Mavericks, ¿eh? No, yo no me fiaría ni un pelo de Dallas. Vamos a ver ahí a Stephen Curry, qué bonito lo ha hecho ese tirito. Bueno. Bueno, la conferencia oeste también. El segundo ha sido Oklahoma City Thunder. Equipo, ya sabéis, liderado por Kevin Durant, que ha hecho una temporada increíble a nivel individual. Increíble totalmente a nivel individual. ¡Qué grande Iguodala! La defensa de Iguodala. Muy buena, sí. Contra, bueno, precisamente contra Memphis Grizzlies, que han sido el otro equipo que ha estado ahí enfrascado hasta el final por esa batalla de entrar en playoffs junto con Dallas y con Phoenix. Memphis, vuelvo a decir lo mismo. Y os digo más, yo creo que en esa eliminatoria, sinceramente, Memphis le va a dar
muchísimos problemas a Oklahoma City. Muchísimos problemas. Yo no estoy diciendo que Memphis vaya a eliminar a Oklahoma City, no lo sé. Pero que es una eliminatoria que sinceramente creo que puede pasar cualquier cosa, ¿eh? Os lo digo tal y como lo veo. Porque Memphis Grizzlies es otro equipo muy veterano, con un juego interior muy muy sólido, con esa pareja formada por Zach Randolph, Marc Gasol. Y tienen luego jugadores también con una experiencia importante, un equipo durísimo defensivamente, con gente como Mike Conley, como Tayshaun Prince, como los propios Gasol y Randolph, que son jugadores que en defensa lo hacen muy bien también, sobre todo Marc Gasol es un gran defensor. Y bueno, Oklahoma City Thunder, yo creo que va a depender mucho de cómo esté Kevin Durant, que cuando depende mucho de un jugador nunca es bueno. Y sobre todo de qué puedan aportar gente, como vamos a ver cómo está Russell Westbrook, vamos a ver Reggie Jackson también, qué hace, en fin, son jugadores que tienen que sumar, tienen que aportar. Se le ha salido el tiro a Stephen Curry, que no ha empezado bien el partido. Son jugadores que tienen que sumar, porque si no realmente la cosa puede ser dura, por mucho que Oklahoma City es favorito también en esa eliminatoria, creo que se puede decir que es favorito para la mayoría de la gente. Pero cuidado, cuidado con Memphis, que además es un equipo que también anteriormente ya me acuerdo de un año que quedó Memphis octavo, San Antonio primero, y eliminó Memphis a San Antonio. Es que los eliminaron en primera ronda. Entonces, cuidado, porque Memphis ya es un equipo que está acostumbrado a empezar a veces los playoffs en posiciones más bajas de lo que les corresponde por su nivel de juego. Memphis que empezó muy mal la temporada, pero que ha tenido una recta final sinceramente espectacular. Y entonces es uno de esos equipos que va a tener un récord de victorias que quizás no se corresponde con su posición real, ¿no? Su nivel de juego no se va a corresponder para nada con su posición real. Entonces, bueno, cuidado con esas circunstancias. Coño. Cuidado con esa circunstancia porque ya digo que puede estar la cosa bastante más apretada de lo que mucha gente piensa. Luego a lo mejor, oye, gana 4-0, 4-1 la eliminatoria Oklahoma. Eso puede pasar perfectamente, pero que a mí no me parece que haya una diferencia como para que Oklahoma pueda estar tranquilo ni mucho menos. Chris Paul no las está metiendo todas. ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, pues la verdad que esa eliminatoria también la veo bastante, bastante interesante. Vamos ahí, Jermaine. Qué buena, qué bonito, Jermaine O'Neal, veterano de guerra. Bueno, esta eliminatoria. Los Ángeles Clippers contra Golden State Warriors. Pues bueno, una eliminatoria a priori muy muy igualada. Esta sí que es verdad que para mí personalmente está casi casi al 50%. Si no está al 50% es porque Clippers tiene factor campo y porque creo que Clippers, sobre todo con Doc Rivers de entrenador este año en playoffs, van a tener una madurez que quizá no han tenido en temporadas anteriores. Además, bueno, pues Chris Paul a un gran nivel, Blake Griffin, que está también probablemente en el mejor momento de su carrera deportiva, ha hecho su mejor temporada a nivel individual. Han reforzado muchísimo el equipo con gente como Glenn Davis, con gente como Danny Granger. Es un equipo muy, muy reforzado este de los Clippers. Tiene una profundidad de plantilla realmente tremenda. Y vamos a ver si las expectativas se cumplen, ¿no? Pero ya digo que tienen una primera ronda contra un rival incomodísimo, como son estos Golden State Warriors, que es un equipo muy bien entrenado, es un equipo que defiende bien, es un equipo que también domina, pues, prácticamente todos los registros del juego. Y yo creo que va a ser una eliminatoria dura, ¿eh? Bastante dura para los Clippers. ¡Qué bonito ese movimiento! Ah, pero no valía. ¡Buah! No valía. ¿Qué me estás contando? Bueno, eliminatoria que yo creo que se va a alargar mucho. Va a ser eliminatoria de 6-7 partidos, seguro, ¿eh? Seguro. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, la otra eliminatoria de la conferencia este quizá es la más desequilibrada, la que yo tengo más claro quién es el favorito, que es Houston Rockets contra Portland Trail Blazers. A pesar de que Portland es un equipo rocoso y tal, pero es un equipo que ha generado dudas. Empezaron muy bien la temporada, estuvieron durante mucho tiempo en lo más alto de la conferencia oeste, pero al final han caído hasta la quinta posición. Y ya más allá de la posición que ocupen, es sencillamente que no me inspiran mucha confianza. ¡Triplazo de Iguodala! Ahí estamos. Gran refuerzo, André Iguodala, para este equipo de los Golden State Warriors, ¿eh? Tremendo jugadorazo. Así que bueno, yo ahí la verdad que sí que creo que son claros favoritos los Houston Rockets. Vamos, me extrañaría, vamos, para mí sería una sorpresa que Portland eliminase a Houston, a pesar de que Portland tiene jugadores y tiene equipo, ¿eh? Pero yo creo que Houston Rockets sobre el papel es bastante favorito. Vamos a ver al final qué es lo que ocurre. Nos han devuelto el triple. Matt Barnes. Bueno, y eso en cuanto a la conferencia oeste. En cuanto a la conferencia este, pues bueno, vamos a ver.
Vamos a ver porque Indiana y Miami no llegan ni muchísimo menos en buen momento a... ¡Qué bueno, Iguodala! En buen momento al playoff ninguno de los dos. Han tenido un par de meses finales de competición realmente malísimos. Me ha dolido muchísimo, muchísimo que los Knicks al final, los New York Knicks, se hayan quedado fuera de playoffs. Además han quedado fuera de playoffs por un partido y realmente eran el equipo más en forma de la conferencia este. Pero con mucha diferencia. Entonces, bueno, seguramente de haberse metido en playoffs, pues lo habrían hecho bien. ¡Otro más! ¡Sí! Lleva tres triples seguidos André Iguodala, que bueno, no es un especialista en el tiro ni mucho menos, pero oye, no nos vamos a quejar, ¿eh? Pues eso, que los Knicks eran el equipo, yo creo, más en forma de la conferencia este, pero mira, al final han pagado el pato, tuvieron un inicio de competición terrible, jugadores que es imperdonable la actitud que han tenido, como J.R. Smith, por ejemplo, han tenido una actitud lamentable, y bueno, pues al final eso se ha pagado, porque al final se ha querido correr mucho los últimos 2 meses de competición, se han hecho muy bien las cosas en los últimos 2 meses de competición, pero la montaña que había que escalar era demasiado grande, así que al final, pues mira, nos comemos eso con patatas. Eso sí, el año que viene, Phil Jackson, ya sabéis que ya desde hace aproximadamente un mes, presidente del equipo. Yo creo que va a haber bastantes cambios de cara al año que viene. El entrenador no va a continuar. Estoy convencido de que Mike Woodson va a salir del equipo. Y bueno, y estoy también seguro de que va a haber jugadores como, por ejemplo, J.R. Smith que se van a marchar del equipo. Vamos, me extrañaría muchísimo que se... Vamos a ver qué ocurre con Carmelo Anthony. Esa es la gran incógnita. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Digo esto porque seguramente Nueva York contra Indiana habría tenido muchísimas opciones, porque Indiana no está en un buen momento. Tiene un grandísimo equipo, pero es un equipo que asustaba hace, nada, hace 3 meses, daba miedo. Y ahora mismo, bueno, yo creo que son clarísimos favoritos en primera ronda porque Atlanta es un equipo que desde mi punto de vista no tiene argumentos suficientes para plantarles cara. Pero vamos a ver, ¿eh? No va a ser un 4-0, eso también os lo digo. Atlanta va a plantar cara a Indiana, pero yo creo que pasará a Indiana. Luego la eliminatoria que yo creo que más desequilibrada está es Miami Heat Charlotte Bobcats. Miami Heat que está en su peor momento de los últimos 2 o 3 años. Creo que Miami para mí ni siquiera es favorito a ganar la conferencia este. Y vamos a ver qué ocurre con esa eliminatoria, pero yo creo que ahí sí que es cierto que es claro favorito Miami. Tercera posición para Toronto Raptors, que van a jugar contra Brooklyn Nets. En mi opinión, una de las eliminatorias más igualadas de la primera ronda, junto con la otra que nos queda, que ahora os la comentaré. Pero muy igualada. Toronto es cierto que ha hecho una gran temporada, pero Brooklyn Nets han terminado muy bien. Después del parón del All-Star lo han hecho muy bien. Así que vamos a ver qué pasa con esa eliminatoria, ¿eh? Yo no tengo nada claro que Toronto, vamos, va a ser una eliminatoria. Ahí sí que es verdad que 50% total. Ni siquiera el hecho de que tenga Toronto el factor campo me parece una clave en esa eliminatoria. Yo creo que va a estar totalmente igualada y vamos a ver qué ocurre. Yo creo que va a ser una eliminatoria súper interesante de ver, muy muy apretada y bueno, vamos a ver, ¿no? Brooklyn es uno de esos equipos que yo creo que puede tener opciones de llegar lejos en playoffs, ¿eh? De llegar muy lejos en playoffs. Así que veremos qué pasa. Y la otra eliminatoria que me parece también muy muy interesante y que va a estar también muy igualada es Chicago Bulls, que ha quedado en cuarta posición, contra Washington Wizards, que han quedado en quinta posición. Es una eliminatoria en la cual a priori es muy igualada, aunque yo creo que al final Chicago hará valer su experiencia, su veteranía. Es una franquicia mucho más experimentada. Y os digo una cosa, Chicago me parece un candidato serio, muy muy serio, a llegar a la final de la NBA, ¿eh? Porque es un equipo que tiene una filosofía defensiva tremenda, es un equipo que tiene profundidad. Fijaos que le falta Derrick Rose, que es el mejor jugador del equipo, que otro año más no han podido contar con él. La verdad que menuda desgracia para los fans de Chicago Bulls, otra vez otro año sin Derrick Rose, porque ¿a dónde podría llegar este equipo con Derrick Rose? Esa es la gran pregunta que se hacen los aficionados de Chicago, ¿no? Pero bueno, la realidad es la que es. Y lo dicho, yo creo que Chicago Bulls, a pesar de la baja de Derrick Rose, es candidato a llegar a la final de la NBA, porque en una hipotética semifinal de conferencia entre Indiana Pacers y Chicago Bulls, yo ahora mismo pongo mi pasta a favor de Chicago Bulls, ¿eh? Os lo digo tal y como lo pienso. ¡Hostia! Lo que ha intentado Iguodala. Entonces, bueno, va a ser interesantísima esa eliminatoria. Washington Wizards, un equipo
muy joven, muy talentoso, jugadores como John Wall, como Bradley Beal, mucho, mucho talento, pero poca experiencia en este tipo de eliminatorias. Entonces, bueno, aquí pueden empezar, puede que empiecen muy bien la eliminatoria y se crezcan y se vengan arriba, o puede que empiecen 2-0 perdiendo los dos primeros partidos en Chicago, que por otra parte creo que es lo que va a ocurrir, y entonces ya se vienen abajo, la presión, todo, ¿no? Así que bueno, pero que va a ser una eliminatoria muy bonita también esa de Chicago Bulls contra Washington Wizards. Y bueno, pues lo dicho, para mí son unos playoffs igualadísimos. Es que en la conferencia este, entre Indiana, Miami, Toronto, Chicago, Brooklyn, ¿qué equipo es favorito de ahí para llegar a la final de la NBA? Es que... Y en el oeste ya me contaréis. San Antonio, Oklahoma City, Clippers, Houston. Hasta estos mismos. Golden State Warriors pueden ser un equipo que si pasa la primera ronda se vengan arriba. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿no? Yo para mí... creo que son uno de los playoffs más igualados que se recuerdan y vamos a ver si tenemos espectáculo, que es lo que todos queremos. Es lo que todos queremos. Bueno, vamos a centrarnos aquí en el partido, que estoy aquí hablando mucho. Vamos a ver ahí Iguodala qué puede hacer. Qué grande Iguodala, qué potencia, qué jugador. Qué jugador André Iguodala. Ojalá algún día fichasen los Knicks a este tío, ¿eh? Qué bueno que es. Es un jugador completísimo, no es un gran anotador, no es un gran tirador, pero es un tío que defiende, rebotea, es un tío, es un jugador de equipo, pero es un jugador de equipo con nivel All-Star, es un jugador, puf, es una especie de Scottie Pippen, no con tanto talento ofensivo, pero es un jugador completísimo en todas las facetas del juego este Iguodala, ¿eh? Es un depredador, el tío ahí cómo molesta en defensa es tremendo, realmente lo de Iguodala. ¡Bah! ¡Qué canasta nos ha metido ahí! Bueno, y Stephen Curry, un jugador, vamos, una de las joyas de la liga, Stephen Curry, un jugador que a mí personalmente me encanta. Y bueno, pues, hijo de un jugador de la NBA, ¿no? Como era del Curry. ¡Ay, qué perdido! Bueno, eso no era falta, señores. Claro, eso no era falta. Así que bueno, oye, pues también, oye, os invito a los que seáis fans de la NBA a que me comentéis un poco, que me dejéis ahí en los comentarios cómo veis el panorama, ¿de acuerdo? Cómo veis, todo, bueno, yo he comentado acerca de cada eliminatoria, vosotros por lo menos comentadme si queréis algunas de ellas, cómo las veis, cómo creéis que van a ser los playoffs. Yo ya digo, creo que van a ser unos playoffs súper igualados, tengo muchísimas ganas de que comiencen. A ver, Stephen Curry, qué bonito. Bah. ¡Oh, qué pase! Pero Bogut, con el pase que te he dado, tío. Hombre. Con el pase que te he dado, macho. Métela. Bogut, Dios mío. Vamos allá a molestar a Chris Paul. ¡Buah! La ha metido. Está haciendo un partidazo Chris Paul. Bueno, este es uno de los... También en unos playoffs tan igualados como van a ser estos. Todo cuenta, todo pueden ser pequeños detalles, todo puede ser decisivo y vamos, desde luego yo creo que una de las claves absolutas es el hecho de que los Clippers tienen probablemente al mejor base de la NBA y eso no es ninguna tontería, ¿eh? Es decir, tener en estas circunstancias a un general en pista como es el amigo Chris Paul, pues puede ser una clave, por supuesto, pero vamos, clarísimamente. Qué bonito lo que ha hecho ahí Stephen Curry. Ahí sí la ha metido Bogut. Vamos. Vamos. Bien. Bueno, está el partido ahí bastante igualado. La verdad que este juego se ve de maravilla, ¿eh? La Xbox One, ya lo sabéis aquí que tenemos la serie y se ve. ¡Buf! Es una pasada jugar al NBA, ¿eh? Es una pasada jugar a este NBA 2K14 aquí en la Xbox One. Bueno, y los Clippers sobre todo, una cosa que sí que tienen es profundidad de plantilla. Mucha, mucha, mucha profundidad de plantilla. Y eso también es un factor. Toma, tapón. Pincho de merluza, como diría el amigo Andrés Montes, ¿eh? Bueno, y también una cosa que hay que tener en cuenta en unos playoffs tan igualados como van a ser estos, es en qué momento de forma llegan los equipos. Porque sí, tú puedes ver ahí a Oklahoma City, a Portland, que tienen 50 y tantas victorias. Pero es que ya, yo digo que equipos como, por ejemplo, Memphis Grizzlies llegan mucho más en forma que Oklahoma, por ejemplo. Entonces esa eliminatoria, por eso decía que a mí me parece que puede ser muy igualada y que vamos a ver qué ocurre. ¡Buah! Nos han pillado ahí al contraataque. JJ Redick.
La verdad que bastante increíble también la tontería, la estupidez que cometió Indiana al traspasar a Danny Granger, el alma de ese equipo, el jugador que realmente lo dio todo por Indiana cuando Indiana todavía no era nada. Y le han traspasado, sí, ya no era titular, el titular sabéis que es Stephenson en Indiana, pero le han traspasado cuando realmente el equipo tiene opciones de ganar un anillo, le traspasan. Y encima, desde el traspaso, yo no sé qué ha pasado ahí, no sé qué ha pasado dentro de ese vestuario, pero el equipo se ha desinflado como un globo, como un globo. Y bueno, pues es un jugador que se está demostrando que era importantísimo. A nivel de química de equipo, era importantísimo Danny Granger en los Indiana Pacers. Entonces, error garrafal, sabéis que consiguieron en el traspaso a Evan Turner, el jugador de Philadelphia 76ers. Luego Danny Granger fue cortado por los Sixers y de hecho le firmó aquí Los Ángeles Clippers, ¿no? Para añadir más leña al fuego. Como si no tuvieran ya bastante plantilla, los tíos van y encima fichan a Danny Granger. Tela marinera. Bueno, lástima. Y Clippers, pues fijaos, o sea, Darren Collison, base suplente, Jared Dudley desde el banquillo, es una plantilla infinita la de los Clippers, ¿eh? Y encima gestionado todo por Doc Rivers, que para mí es el mejor entrenador de la NBA, Doc Rivers. Y tal, por tanto, pues bueno, eso también es una clave, ¿eh? En eliminatorias que van a estar tan igualadas, va a ser muy, muy, muy importante este tipo de detalles. Gran triple ahí para empatar el partido. Harrison Barnes, buenísima. Así que bueno, yo creo que van a ser unos playoffs espectaculares y nos lo vamos a pasar genial. Por cierto, los que seguís FIFA 14, que no os preocupéis, que bueno, ya hemos sustituido esto porque yo creo que era importantísimo darle un poquito de prioridad a la NBA. Sacaba aquí esto, quedan 6 décimas. ¿Nos da tiempo a tirar? Sí. ¡Boh, lástima! Bueno, estamos ahí. Estamos ahí en el partido. Último cuarto. Estamos impacientes a ver qué pasa. Está el partido muy bonito. Como la eliminatoria, ¿no? Es que yo creo que va a ser una eliminatoria muy, muy bonita esta de Clippers Warriors. Así que ahí tenemos a Mark Jackson, ¿eh? Bueno, es que vaya duelo también en los banquillos. Doc Rivers contra Mark Jackson, ¿eh? Dos exjugadores ahí de la liga, en fin. Bueno, aquí hay que defender a Chris Paul un poquito de cerca porque está siendo el mejor de su equipo. Hay que intentar marcarle ahí estrechamente. Cuidado con Dudley, que este tira de 3 bien. Aunque no ha tenido una buena temporada, ¿eh? Chris Paul. ¿A vosotros os gustan las camisetas estas que se ponen ahora? Se han puesto de moda, ¿no? El otro día vi un partido de Brooklyn Nets que llevan como unas camisetas de manga corta que, no sé, no sé. A mí no me gustan nada, ¿eh? Me parecen totalmente antiestéticas. Boh, lástima. Lástima. Pero que alguien le vaya a defender a ese tío. Claro. Que alguien vaya a defender a ese tío. Buah. Va a tener que entrar prontito ya. El amigo. No, no, ah, no, está en pista, está en pista. Iguodala. Falta personal como una casa. Chaval. Hombre. Darren Collison, que fijaos, en Dallas Mavericks la verdad que no lo hizo demasiado bien. Yo creo que estuvo bastante por debajo de lo que esperaban de él. Y aquí en Clippers, base suplente de lujo, ¿eh? Pero ¿qué ha pasado ahí? No han pitado nada. Bueno. Uf, se complica el partido. Todavía no hemos metido ni un punto en el último cuarto, ¿eh? Ahí está Iguodala. ¡Qué grande! Buena, buena, buena. ¡Qué grande Iguodala! El mejor del partido, ¿eh? De nuestro equipo, de Golden State. ¡Va! ¡No falles! ¡No falles, Iguodala! Bueno, vamos. Lo importante es sumar puntos al menos. A mí, lo que más me sorprende de NBA 2K14, que bueno, como siempre sabéis que los vídeos de este juego se hacen con las imitaciones de Andrés Montes, Antonio Yamiel, pues nunca tengo la oportunidad de opinar acerca del juego, ¿no? Simplemente estamos ahí con partidos, partidos, partidos. Pero a mí lo que más me sorprende de este juego, lo que es. Buenísima, gran contraataque, grande Stephen Curry, claro que sí. Es la iluminación, los juegos de luces, la luz. Es que realmente. Uff.
Es algo que está. Es un salto generacional muy grande, ¿eh? Ese de la iluminación de la pista, los focos, todo, todo. La iluminación en general, uff, es tremenda en este juego, ¿eh? Ahora estamos a 5, a ver si apretamos ahí un poquito en defensa. Cuidado con Chris Paul que se mete hasta la cocina. Pero macho, que estabais 3 contra él. Joder, tío, estabais 3 contra Chris Paul. Gran canasta, vamos. Parece que Stephen Curry ahora se está calentando un poquito. Ha metido ahí esa canasta al contraataque. También ahora el tiro este. ¡Uy! Vamos a defender aquí. Está cortando canasta Matt Barnes. Venga, buena, buena, buena defensa. No, no, no vengas aquí. ¡Qué tapón! Buenísima defensa, vamos. ¡Qué pase! ¡Qué jugada! ¡Grandes! Grandísima, la defensa y el contraataque y todo. ¡Qué buenísimo! Venga, vamos, vamos, vamos. Estamos a 3 ahí, ¿eh? Estamos a 3. Este es un equipo que tiene una defensa que no está bien valorada, ¿eh? La gente no tiene conciencia, yo creo, de la capacidad defensiva que tiene. Joder, macho. Golden State Warriors. Venga, estamos ahí todavía. ¡Qué grande Iguodala! ¡Qué mate! Sí. ¡Qué mate de Iguodala ahí, eh! ¿Cómo se ha metido hasta la cocina? Muy buena, muy buena. Vamos aquí a defender. Bueno, estamos a una posesión. ¡Qué grande la defensa! Uf. Stephen Curry. ¡Oh! Se ha salido de dentro. Se ha salido de dentro. Uf, bueno, vamos a intentar defender. Sin falta. Podemos defender sin falta, agotar la posesión y ya está. Es un poco el plan. El rebote, vale. Vamos, 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 vamos. Pues hemos tenido dos ocasiones, ¿eh? Ya nada, ya nada, ya está esto. A no ser que robemos la pelota en el saque. A no ser que robemos la pelota en el saque, esto está listo de papeles. Ya nada, ya no hay nada que hacer. Cuatro décimas. Bah, qué lástima. Bueno. Qué lástima. Bueno, ha sido un gran partido. Yo creo que va a ser una gran eliminatoria en serio esta de Golden State Clippers. Así que bueno, pues nada, oye, lo vamos a dejar aquí. Jugar el partido como es lógico, Chris Paul. Vamos a ver qué números ha hecho. Puf, 18 puntos. 4 robos de balón. No, no, el mejor del partido con diferencia. Vamos a ver aquí las estadísticas de los nuestros. Vamos a ver. Estadísticas del partido. 16 puntos André Iguodala. Uf, 4 puntos Stephen Curry, ¿eh? 4,7 asistencias, eso sí, pero no, no, el mejor con claridad André Iguodala. Y bueno, pues nada, que ya está, que ya me dejaréis vosotros ahí vuestras impresiones de cómo creéis que van a ser estos playoffs de la NBA. Si hay alguna eliminatoria que os interese comentarme, pues me lo decís y yo leeré tranquilamente. Y ya también aprovechando esto. A partir ya de ahora, todos los viernes también vamos a tener otra vez NBA aquí en el canal, ¿vale? Pues hombre, porque están los playoffs en marcha. Luego ya sí que es posible que en verano descansemos, pero por lo menos mientras duren los playoffs tendremos NBA todos los viernes, ¿vale? Y los sábados, como ya sabéis, FIFA, ¿de acuerdo? Así que nada, gente, ya me comentaréis lo que queráis. Un abrazo grande. Hasta luego.